el primer ganador de la noche. Balanceala, balanceala, balanceala. Ándale, ándale. Tira el cuello, güey, tira el cuello, güey. Exacto, exacto, exacto. Eso, eso. Tira el cuello, tira el cuello, güey. Dale, 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 si puedes, si puedes. Así, así por arriba. Exacto, exacto. Baila. Toma la barba, güey. Pegue la tabla de la barba, la tabla de la barba. Ya, 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 ya. Bájala un poquito más, güey. Bájala un poquito más. Concéntrate, güey. Bájala un poquito más. Dale la del lado izquierdo. ¡Vamos, Mateo!
se le dobló, se le dobló, se le dobló. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Aquí se le dobló! ¡Mátalo, mátalo! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Beer Metal. Y aquí estamos dándole una buena cerveza a mi estimado amigo Satriani. ¿Cómo estás, carnal? Hombre, muchas gracias. ¿Qué tal, hermano? Bienvenidos a su canal, el Satriani. El día de hoy, un evento muy especial. Aquí, 2 de agosto, Día Internacional de la Cerveza. Y qué mejor que en un buen lugar como es Roja Imperial. Y qué más mejor, probando cerveza de ocasional aquí, la neta está muy muy buena. Yo creo que va a estar genial probarla con mi estimado amigo Lalo, que fue quien la creó. Mi estimado amigo Lalo, ¿cómo estás, carnal? Bien, hermanito, gracias. ¿Qué estás probando, hermano? Es una Imperial Stout con coco. A huevo, sí. Es la edición especial que hicimos para el festival del día de hoy, de la celebración del Día Internacional de la Cerveza. Perdón, ya andamos un poquito mal, pero bueno, aquí estamos. No pasa nada, no pasa nada. Ya nos ha pasado que se nos arrastran las palabras. Sí, no, ya sé. Y ya más a estas horas de la noche. De alturas de la madrugada y pues ya entrando de calor en la fiesta y pues hablando de la cerveza, pues ya. Qué mejor ahorita que andamos más, como quien dice, acarreados para poder pues, degustarla con mayor placer y con mayor entusiasmo y expectativas, mi hermano. No estamos solos, estamos aquí con mis amigos de... Tenemos buen espectáculo aquí, miren, hermanos. Si bien ustedes ven, allá está Edgar. ¿Qué onda, brother? Que andabas perdido tú, carnal. Aquí estoy. Misa. También está Cervecería Midgar. Allá Midgar. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo se la están pasando en este Día Internacional? Me la estoy pasando excelente este Día Internacional de la Cerveza. La verdad es que venimos aquí a Roja Imperial a pasárnosla súper bien con todos los compañeros cerveceros y con Satriani y con Luis también aquí, que excelentes de contenido todo lo que hacen. La verdad es que estamos la pasando pues excelente, güey, con la cerveza que nos están... Ahora sí que estamos degustando bastante cerveza, entonces... De todo. Vamos a darle. De todo, de miel, cerveza y pasándola chido, haciendo juegos. Y bastante bien. Que todos los celulares están bajos cadenas. Ah, sí. Están todos los celulares bajos cadenas. El día de hoy tuvimos una dinámica especial en la que dejamos todos los celulares en la mesa. Están por acá de este lado, mira, carnal. A ver si lo puedes enfocar.
ahí están todos. ¿Sabes cuál es la intención? Que dejemos a la chingada las redes sociales, los WhatsApps, los teléfonos, y que convivamos realmente como debe de ser, que platiquemos, que compartamos y que bebamos. Sin dejar de lado el tema del consumo responsable, carnal. Como claro siempre. Sí. Sí. Aún así, que esto ya lleva rato, ¿eh? Salud. Salud. Skol. No, todavía no. Todavía pero espérense. Vamos a reseñar una cerveza especial, una cerveza que... ¡Todo borracho! Que nos trajiste el día de hoy, que nos vienes presentando una... Nomás paréntesis, ya, lleva rato ahí la torre y nadie la ha tocado, ¿eh? Todavía está cumpliendo, ¿eh? Todavía sigue vivo. Los teléfonos ahí siguen. Quien pierde paga la cuenta, por lo que tengo entendido, ¿verdad? Es correcto. Quien agarra su teléfono esta noche, después de esa torrecita de teléfonos que tenemos ahí, es el que va a pagar la cuenta del consumo de todos los que estamos el día de hoy. Ay, bueno. Somos varios. Sí, somos un chingo. Somos varios borrachos. Sí, de hecho sí. Sí somos, sí somos. Sí somos, sí somos. De huevos, sí. Bueno, pues aquí seguimos, aquí con la gente, y sí, el día de cervecero, no, no. Hombre, vamos a pasar ahora sí. Ahora sí. Una, si nos puedes platicar una stout con ¿Cómo se te ocurrió y por qué salió del estilo, carnal? Fíjate que decidimos hacer una cheve especial para el Día Internacional de la Cerveza. En esta ocasión lo estamos festejando el día 2 de agosto. Quisimos hacer una Imperial Stout con coco. Tiene 11 grados de alcohol. Y me gustaría saber cuál es tu percepción, Satriani. Luis, ¿qué les pareció esta cheve? ¿Ya la probaron? No, no la he probado y bueno, vamos. ¿Cómo a... ¿Cómo que no la has probado? Yo llegué ya, sí, luego me voy a probar y sí está bien, güey. Pero quiero ver ahorita qué tal está ahorita. A ver. Allá. ¿Qué tal está? Pues la verdad está muy buena. Tiene una percepción bastante profunda de coco. Pero el alcohol sí está bastante bueno. Yo le di unos cuantos tragos y... Ah, es de cacahuate, sí, cierto. Me equivocan aquí en Roja. No, está muy buena. Deben de venir a probarla. Ojalá y alcance. ¿Y la cerveza? También la cerveza, que la vengan a probar. La del bello estado. Pues bueno, mis queridos amigos, vamos a degustar. Vamos a ver qué tal les da. A ver, Satriani y Luis, dense. Ahorita la cerveza de la comunidad, ahorita la pasamos. ¡Salud! Pero a ver, Satriani y Luis, prueben esta cheve y díganos qué les parece. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, Inge! Satriani, dime qué te pareció. Fíjate que... Entonces sabores dulcesones, pero también ese caramelo y me recuerda mucho a, híjole, a un dulce de mi infancia. ¿El pelón? No. Ok. Okay. No, ¿sabes caramelos de coco? Okay. No, sí, sí. Sabe mucho el tostado, güey. A la cocada. ¿Sabe el tostado con el coco bien rico, güey? ¿Ay, yo qué, güey? Tostado, hablamos de... Aquí, ¿de prueba tostado yo, o de otro tostado? Tostado. ¿Sabe a tostado? Ah, sabe a mí. Ah, sí. Estamos canibaleando al tostado. Sí, no. Esas notas también... Notas tostadas de coco tostado. La verdad es que coco tostado que da también un perfil un poquito como a cajeta. También está... Sí, claro. Cajeta sí, quemadita. Sí, de... sí. La verdad es que está buenísima esta cerveza. Yo pienso que el coco como tostado, así como yo. Ay, como tostado. Está muy bueno para la chela, ¿eh? Para la los verdad que es no sí. saben, Edgar se apellida Tostado. Sí, yo soy el tostado, yo soy tostado. Es el contexto general. Para que se suscriban a su canal. Es el chiste local. Cerveza para la cabeza. ¿Ya lo van a reactivar? Yo creo que ya. 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 Aquí. Yo creo que ya vamos a reactivar el canal también. Vamos a estar ahí presentes también. Para la cerveza para la cabeza. Aquí, vuelta. A ver, aguanta. Otra. No, chingada. Allá va. No, las etiquetas.
bueno, de la cerveza. Espérame, espérame. Y eso no ha hablado tampoco. A ver, a ver. Bueno, de la cerveza está muy buena, tiene los tonos de coco, el tostado de la malta se aprecia enseguida, aunque sí tiene un alto grado de alcohol, tiene 11, ¿qué? 11 grados. 11 grados de alcohol, sí se nota, sí está alcohólica, pero sí está muy buena. Sí. Mira, tan se nota que ya todos hablamos así como que medio extraño, como arrastrado, como hablamos. Como si hablásemos inglés, más o menos. Con ruso. Con ruso. Y un poco de francés. También, sí. Con los olímpicos. Yo la verdad te quiero felicitar porque está muy buena, güey. Cerveza, una se conjugan muy bien los sabores, el tostado, el coco, güey, el cuerpo de la cerveza, la neta, está muy bien, güey. Y el tostado sigue siendo protagónico acá, ¿verdad? No, es el tostado, ¿no? Este no, no es, olvidar, este está no gacho. Se puede olvidar, no se puede olvidar. Ese está mejor. ¿Qué te pareció, mi Luis? No, la verdad, muy buena propuesta, muy chida. La neta, vale la pena que se den la vuelta aquí a Roja Imperial, a que la prueben, porque la neta, les quedó de 10. Me gustó bastante a mí también. Gracias, hermano. Hoy es el día de la cerveza. Más, ¿no? El día de la cerveza, una cerveza especial. ¿Qué tal se le hace, Inge? ¿Ya probó esta, Inge? Sí, claro. Igual apoyo la idea de que es una buena opción para degustar esta cerveza, la cual nos da otro enfoque y nos da más alternativa para degustar. Excelente. ¿Qué te pareció a ti? No, no nos has dicho todavía. Ya le dije, es una chulada. Para mí me recuerda mucho esos dulces de coco de los... No sé si se acuerdan de los dulces de... Las cocadas. A eso me recuerda tal cual, más esos tonos y la neta la ay, ¿cómo te diré? La malta tostada se siente pero bien intensa. Ok, ¿de alcoholito cómo te...? De alcoholito se siente en el cuerpecito, Está pesadita, ¿verdad? Mi Luis, ¿cómo sentiste el alcohol? Pero sí se siente calientito de aquí, pero es de a poquito, que si no la agarran acá de que a caballito, pues no. No, sí. Es una cheve que sí, despacito. Sí. Que despacito, ¿sabe? Que despacito. Pero bueno. Que con moderación, ¿sabe? Si el público pide fondo, vamos a darle fondo. Con el juego te va a tocar fondo. Salud y fondo. ¡Fondo! Vámonos, fondo, mi Luis. Pues fondo, güey. ¡Vámonos! Te toca fondo, te toca fondo. Date. ¡Ay, güey! Ahorita va a aplicar el de 3 minutos más tarde. En el brincolín ahí acasado. Día Internacional de la Cerveza. No dejen de... Oye, hay que despedirnos ya, güey. Festejar este día. La verdad es que es muy bueno para todos nosotros y para todos los cerveceros que están. La verdad es que felicidades. La cerveza es un buen camino para probar. Ahora sí que toda la parte de sabores diferentes. Y ya estoy nomás así platicando por nomás, así divagando. Okay. Está bueno. Okay. Y estimado amigo Lalo, pues, ¿cómo pueden venir aquí a Roja Imperial? ¿Cómo te pueden contactar, hermano? Redes sociales, Roja Imperial Beer Garden. Estamos en López Mateos 308. Mucha gente se queja de que no hay estacionamiento. Mira, tenemos este pinche edificio aquí a un lado. Vigil, si le puedes enfocar. Tenemos 350 cajones de estacionamiento ahí disponibles. Nosotros regalamos 2 horas de estacionamiento, entonces con eso, no se preocupen por dónde se estacionan. Vengan, visítenos, conozcan y compartan con nosotros la experiencia de la cheve artesanal. Mi Luis, Satriani, gracias por acompañarnos siempre en los mejores eventos. Y desde luego, ya se lo saben, aunque nos vean mal, no sigan nuestro ejemplo. Siempre consumo responsable, ante todo. Muy bien, hermano. Salud. Venga, muchas gracias, señores. Me está viendo para la próxima. Satriani, tus redes sociales, hermano. El Satriani, el 789 en Instagram, el Satriani en Facebook y el Satriani en YouTube. Ahí historias, relatos paranormales,
y degustaciones de las mejores cervezas del mundo. Señores, canal Luis, canal en YouTube como Beer Metal y en Instagram como también en Facebook como Beer Metal 01, síganos. Y pues bueno, hermanos, así es, tenemos ahí reseñas cerveceras, exploraciones paranormales con mi estimado amigo Satriani, y también estamos haciendo también contenido variado. Entonces, hermano, pues muchas gracias, y pues Lalo, gracias por habernos invitado, y pues ojalá y sea la primera, no la primera, que sea la de muchas en muchas. Gracias a ustedes por acompañarnos, ya andamos mal. Sí, la ya, neta, ya. Pero la neta, andamos bien chidos, no somos mala copa, acompáñenos y estamos a la orden. El Satriani, Beer Metal, Roja Imperial, a la orden, consumo responsable en todo. Cerveza para la cabeza. Y cerveza tostado. Para la cabeza, perdón, hermano. Ay, ya lo van a retomar, síganlos, hermanos. Gracias. Aquí seguimos. ¡Ánimo! ¡Vámonos! ¡Salud! ¡Salud!